Partidos intensos se apreciaron en las canchas de tenis del Golf y Country Club. Sin duda que la atracción fue el encuentro por cuartos de final entre el chileno Jorge Aguilar y el peruano Mauricio Echazú. Y es que después de mucha entrega por parte de ambos tenistas, el peruano Echazú logró clasificar a la semifinal por 2-1, con parciales de 6-4, 3-6 y 7-6. Sí, la verdad, súper contento porque era un partido para cualquiera y qué bueno ganar acá en tu país. Me siento muy contento, la verdad. Un importante resultado, pues venció nada menos que al mejor en el ranking de varones. La verdad no he visto contra quién juego, pero estoy con toda la fe de que puedo sacar una medalla acá. Ojalá pues pueda ser la de oro, pero mañana vamos a ir paso a paso para ganar el partido mañana. Otros resultados en singles. El ecuatoriano Emilio Gómez venció por 2-0 al peruano Duilio Beretta. El peruano Sergio Galdós perdió ante el ecuatoriano Gonzalo Escobar por 2-0. El boliviano Hugo De Jean cayó ante el chileno Guillermo Núñez por 2-0. En dobles damas, las venezolanas Blanco y Quevedo cayeron ante las dominicanas Valdés y Portalatín por 2-1. ¿Y qué pasó con la peruana Patricia Ku? No pudo ante Montserrat González de Paraguay y perdió por 2-0. Asimismo, la chilena Ivania Martinich cayó por 0-2 ante Verónica Cepede de Paraguay. Noelia Ceballos de Bolivia es otra de las tenistas clasificadas a la semifinal tras vencer por 2-0 a Fernanda Astete de Chile, mientras que Doménica González de Ecuador derrotó a Mapaulina Pérez de Colombia por 2-0 y es otra de las tenistas que ya están en la semifinal.